Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona tras el partido de ayer contra el Alavés. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar más noticias del Barcelona. Vamos a ver cuatro noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos a ver primeramente chicos, el mal arranque de liga que ha hecho Koeman, el peor en 18 años. Y es que pese a que con los cambios en la segunda mitad cambiaron muchas cosas, el Barcelona terminó empatando a un gol contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza, en un partido que en la previa tenía que ganar el conjunto blaugrana para seguir apuntando a los principales puestos de la tabla y romper con la mala racha que venía arrastrando el equipo en la liga, que se mantiene con 3 partidos seguidos sin ganar, un empate y 2 derrotas, y Ronald Koeman es uno de los principales culpables de esta dinámica negativa. El entrenador holandés ha conseguido, pese a que tampoco era complicado, mejorar al equipo a nivel de juego en comparación a lo que se vio en el último tramo de la temporada con Quique Setién, pero a la hora de la verdad los resultados no están siendo los mejores y mucho tiene que ver con las decisiones que está tomando a la hora de confeccionar las alineaciones, las rotaciones e intervenir en medio de un partido. Un ejemplo claro fue el partido de ayer en Mendizorroza, oportunidad única para darle la titularidad a Pjanic y asentarlo mucho más en el equipo estelar, pero Koeman sigue apostando por Sergio Busquets, quien sigue demostrando que está muy lejos de ser un mediocampista central de élite a nivel europeo. Otro nombre propio es el de Dembélé, quien pese a tener la confianza del entrenador, sigue demostrando que no tiene el nivel ni la técnica para jugar en el Barça, pero Koeman sigue apostando por él por encima de nombres como Pedri y Trincao, que en este momento se han convertido en activos mucho más valiosos para el club que Dembélé. El último punto es clave porque a diferencia del partido de ayer, pero como sí pasó en el Clásico, Koeman sigue dejando dudas a la hora de intervenir desde el banquillo, toma decisiones extrañas a la hora de hacer cambios, cambia los esquemas pero sin sentido y encima chocando contra la misma pared, un problema que si se vuelve recurrente puede afectar a la candidatura del conjunto blaugrana a la liga. El Barça cosecha 8 puntos en 6 partidos disputados en esta liga, el peor inicio liguero del club como decimos en los últimos 18 años, igualando el de Louis van Gaal en la temporada 2002-2003, quien terminaría siendo despedido al terminar la primera vuelta de la competición. Por tanto chicos, mal inicio el de Koeman, pero a la vez también hay que tener paciencia con el entrenador y el equipo ya que está viendo un cambio de ciclo. Vamos ahora a hablar chicos de lo que precisamente dijo Koeman tras el partido de ayer contra el Alavés. Y es que sobre la falta de puntería que mostró el equipo de nuevo comentó: estoy preocupado por el rendimiento arriba, no es un tema de actitud ni de concentración, pero sí es una cuestión de tener más acierto de cara a puerta, nos pasó contra la Juventus y hoy también, además le hemos regalado el gol al Alavés, pero si creamos tantas ocasiones no podemos fallar tanto, si creas ocasiones y solo marcas uno no es bueno. Sobre los ajustes tácticos en el equipo comentó: no estaba contento con la primera mitad, he cambiado a 3 porque no estaba contento y había algunos jugadores con tarjetas. Sobre Ansu Fati dijo: un día me criticáis por cambiar tarde y ahora en el descanso he cambiado ya, Fati ha tenido sus oportunidades, buscaba cambiar cosas. Sobre la apatía comentó: me vas a criticar por mi imagen, hemos intentado todo, hemos jugado como tenemos que jugar, si me criticas por eso lo dejamos. Sobre la mala dinámica en liga comentó: claro que me preocupa que solo hayamos sumado 2 puntos en las últimas 4 jornadas, el juego ha sido muy aceptable, estaría más preocupado si no creáramos oportunidades. Sobre las decisiones arbitrales que luego comentaremos comentó: prefiero no opinar. Y sobre la mayor profundidad, a veces buscamos demasiado el último pase, hemos chutado varias veces pero siempre había una pierna delante, por tanto chicos, enfadado Ronald Koeman tras el partido. Vamos a hablar ahora chicos de las declaraciones de Griezmann también
al finalizar el encuentro, y es que el francés al fin marcó. El francés se quitó un gran peso de encima y fue el único que pudo acertar con la portería de un inspirado Pacheco en el Alavés Barça. Tras el encuentro, el galo atendió al micrófono de Movistar La Liga y comentó: "Nos vamos enfadados, con rabia. Queríamos los 3 puntos después de una derrota. Nos queda mucho por mejorar y hay que trabajar para volver al próximo partido e intentar ganar", lamentó el delantero del Barcelona, cuestionado sobre la falta de acierto en la segunda parte, donde lo intentaron una y otra vez delante del meta del Alavés. Entonó el mea culpa e hizo autocrítica colectiva, comentó: "Nos ha tocado. Hemos tenido muchas ocasiones y solo hemos hecho uno. Estamos fallando mucho, yo el primero. Intento trabajar para mejorar, que sea el gesto técnico o sea la confianza. La temporada es muy larga y seguro que vamos a mejorar". El delantero negó que su tanto le haya supuesto un alivio. Comentó: "No, estaba fallando y el equipo necesitaba mis goles. Intento mejorar en eso. No suelo fallar mucho, pero últimamente sí. Entonces, calma, trabajar y ya está". Por último, fue cuestionado sobre si se siente cómodo en el juego del equipo y en lo que pide Koeman, y comentó: "Sí, me siento bien, estoy disfrutando, me queda mucho por mejorar todavía. Con confianza, trabajo y humildad, ahí estaremos". Por tanto, chicos, autocrítica de Griezmann, que reconoce que está fallando mucho delante del arco rival. Vamos ya, para finalizar, chicos, hablar del escándalo arbitral que también se produjo durante el partido, y es que al Barcelona no le pitan penaltis claros a favor. Esto ya no es ninguna sorpresa en esta liga, pero no por ello da menos rabia cada vez que vemos una situación así. Este domingo en Mendizorroza, Frenkie de Jong fue derribado con un empujón muy claro en el interior del área de Pacheco, apenas unos minutos después de que los locales se hubiesen adelantado en el marcador. Son varios los analistas arbitrales que se han pronunciado sobre la jugada, entre ellos el de Mundo Deportivo, Barrenechea Montero. El ex colegiado considera que la carga de Chimo Navarro sobre De Jong fue desproporcionada y que se debería haber señalado la pena máxima. Comentó: "En mi opinión, el defensa del Alavés carga con demasiada fuerza sobre De Jong, además sin opción de disputar la pelota. Por tanto, si se desentiende del balón y empuja al rival dentro del área, es penalti. Quizás el árbitro no lo vio, pero desde el VAR le deberían haber advertido", señala Barrenechea Montero, poniendo el foco directamente sobre Iglesias Villanueva, que era el encargado del VAR. El caso es que el penalti no lo vio Hernández Hernández y tampoco le avisó Iglesias Villanueva desde el VAR, por lo que la jugada se quedó en el limbo para la estupefacción de Frenkie de Jong, a quien no es la primera vez que no le pitan un penalti claro a favor con la camiseta del Barcelona. Los jugadores del Barça reclamaron la jugada airadamente cuando se produjo, y una vez señalado el final de los primeros 45 minutos, se retiraron muy enfadados por esta acción, no señalada como penalti a favor del equipo culé. La acción se produjo cuando Frenkie de Jong se disponía a rematar un centro desde la banda derecha de Sergio Roberto, justo cuando por detrás sufrió una carga muy fuerte del defensa del Alavés, Simón Navarro, desestabilizándole en el aire e impidiendo que pudiera cabecear con precisión. Y es que aquí podemos ver, chicos, cómo es derribado Frenkie de Jong en una jugada clarísima de gol delante del portero. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece este nuevo escándalo arbitral que ha sufrido el FC Barcelona? Desde el canal opinamos que así es muy difícil ganar esta liga. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!